En primer lugar, vamos a crear a tu personaje. Y ahora vamos a elegir el aspecto de tu piloto. Genial, todo listo. Puedes volver atrás y editar cualquier cosa que hayamos hecho hasta ahora. Hola, bienvenido a la escudería. ¿Qué ganas tenía de conocerte? Soy Max, el jefe de departamento de I+D. He estado siguiendo tus pasos de cerca y he de decir que soy un gran fan tuyo. Creo que vamos a llevarnos muy bien. Este es tu ordenador. Desde aquí podrás hacer un seguimiento de tu rendimiento, ver las mejoras de I+D y mucho más. Habla conmigo si tienes algún problema.
Les damos la bienvenida por fin a la trepidante acción de la Fórmula 1. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2023 está a punto de comenzar y estamos deseando que esto arranque. La temporada pasada vimos los mayores cambios de normativa en años y nos morimos de ganas por ver más carreras rueda a rueda. Pero la gran pregunta es, ¿habrá alguien capaz de arrebatarle el dominio a Max Verstappen y Red Bull? Bueno, todos los equipos han estado trabajando muy duro para adelantarse en la carrera de desarrollo, examinando tanto sus coches como los de sus rivales, con miles de personas trabajando sin descanso en los talleres. Siempre nos centramos en la pista y hablamos de 20 pilotos que están en la cima del automovilismo. Pero no debemos olvidar que la Fórmula 1 es un deporte de equipo, así que será fascinante ver cómo avanza la batalla técnica a lo largo del año y cómo se adaptan los equipos a la nueva normativa. Mientras tanto, la Fórmula 1 nos lleva por lugares emblemáticos como Mónaco, Silverstone o Singapur, donde nunca nos cansamos de volver. Pero también tenemos sorpresas. Qatar regresa tras un año de ausencia e inauguramos el Gran Premio de Las Vegas. Su esplendor y glamour inundan la famosa The Strip. Y es bien sabido que todo el mundo le tiene muchas ganas desde que fue anunciado. Bueno, basta de cháchara. Es hora de entrar en acción. La primera carrera de la temporada siempre resulta complicada para los que trabajamos en la pista y para los fabricantes, pues es la primera vez que el coche rueda desde las pruebas de invierno. Cuantos más kilómetros hagas, mejor. Unas vueltas consistentes. Necesitamos buenos datos para elaborar una estrategia de carrera en condiciones.
Estamos probando la gestión del combustible, así que intenta hacer lift and coast al entrar en las curvas y no seas muy agresivo con el motor. Recuerda, debes superar el tiempo de vuelta mínimo.
Entendido. Paramos en esta vuelta. Zhou está por delante de ti. Su mejor tiempo de vuelta es 1:33,3. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros puestos. Sainz, Pérez y Max Verstappen. Lamentablemente, han terminado ya los entrenamientos y tenemos que despedirnos. Pero pronto... Hoy llega a su final un largo periodo de rumores y especulación. Hoy volvemos al deporte con el comienzo de esta temporada que promete ser alucinante. Les damos la bienvenida a la primera ronda de este Mundial de Fórmula 1. Hoy corremos en los 5,4 kilómetros del circuito internacional de Bahrein. No pierdan de vista a quienes se afiancen en la zona frontal izquierda al pasar por la peligrosa zona de frenado de la curva 10. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. George Russell hizo ayer una muy buena clasificación y va a comenzar la carrera de hoy desde la pole. Y le acompaña Lewis Hamilton. Respecto al resto de la parrilla, tenemos Sainz, Leclerc, Verstappen, Albon, Fernando Alonso, Pérez, Oscar Piastri, Gasly, Bottas, Sargent, Norris, Joe, Magnussen, Tsunoda, Hülkenberg, De Vries, un Aston Martin y Esteban Ocon ocupa el final de la parrilla. Ya falta poco para la salida, así que vamos a volver a la pista donde está todo el mundo preparándose. Temporada nueva y un nuevo comienzo donde puede pasar cualquier cosa. Pedro de la Rosa me acompaña en este nuevo año de Fórmula 1 que arranca aquí y arranca hoy. Quedan muy pocos minutos para que empiece la primera carrera. Todo el mundo está inquieto por la fiabilidad de su coche. Aún no han probado las turbulencias provocadas por correr tras otros coches ni han dado el 100% durante largos recorridos. Esperemos que nadie se lleve una desagradable sorpresa. Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. El comienzo ha estado bien,
Ahora alerta las amenazas a tu alrededor. Bien, así se hace. ¡Qué buen adelantamiento! De esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación.
vuelta. Acaba de empezar la última vuelta. ¡Qué forma de conducir! ¡Simplemente sublime! Te merecías la victoria. Otra fantástica victoria la que hoy se anota Aston Martin. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Aston Martin hoy ha demostrado que está a la altura de los nombres más grandes de este deporte. Las estrellas de hoy están de camino al podio en estos instantes al son de la increíble reacción del público. Vamos a repasar cómo ha quedado la clasificación. Ha habido un cambio en el liderato de la clasificación tras una actuación realmente magnífica. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, Pedro, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Y así está la clasificación de constructores. Aston Martin se sitúa en lo alto de la clasificación. Hemos vivido un emocionante fin de semana de Fórmula 1. No os olvidéis de uniros para vivir más emociones próximas.
Gracias. Agradezco que dediques tiempo a ayudar al equipo.